Los desarrollos turísticos son una importante fuente de empleos en este destino, algo benéfico para los seres humanos porque les permite sustento económico. Sin embargo, no ha sido lo mismo para el ecosistema. Se estima que en el binomio de playas, en los últimos 10 años, se ha impactado un 40% de mangle en la zona costera, informó el director de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Israel Campos García. Pues en los últimos años efectivamente se han fincado algunos centros turísticos en la zona de manglar. ¿Cuánto se impactaba? Pues estaremos hablando quizá de un 40%. Los manglares están protegidos por el gobierno federal y no deben ser extraídos, a menos que sea con control y autorización oficial. Entre los beneficios destaca que son un regulador de la conexión entre agua dulce y salada. Además, facilita la reproducción de especies marinas y aves. En Zihuatanejo existen 4 tipos de manglar: blanco, rojo, negro y botoncillo. A lo largo de todo el litoral hay presencia de esta vegetación, pero en donde se concentra la mayor parte es en Playa Larga, la Laguna del Negro y Pantla. Tenemos mangle principalmente, y donde se encuentra la población más grande de mangle, estamos hablando de Playa Linda, estamos hablando de la Laguna de Playa Larga y estamos hablando en la Barra de Pantla, que son los lugares donde se concentra el mayor número de extensión. Campos García dijo que no han recibido reportes de que se haya impactado esta especie de forma ilegal y resaltó que mantienen vigilancia entre los 3 niveles de gobierno para proteger los mangles que todavía existen en el municipio. Añadió que la ley establece como sentencia cárcel a quien sustraiga de manera irregular el mangle en cualquiera de sus tipos. Es un delito que no alcanza fianza, por lo que hizo un llamado a la población a tomar conciencia al respecto y respetar el entorno ecológico. El hecho de cortar un mangle, no alcanzas fianza y te vas directamente a... pues es cárcel, ¿no? Es una sanción pecuniaria y que solamente tiene que ver con la privación de la libertad. Isaac Castillo, Mega Noticias.